Ohayo. Ohayo. Goributsu, papá caté, greta yatsu desho. Soda ne. Coco ni akizuto. Oh. Ryukun, できたね。すごいじゃん。早すぎでしょ。かっこいい。このお土産好き？あ、このお土産好きからこのこれだよ。これだ。はい、ご飯です。いただきます。はい。Dormilona chan, ¿a qué hora te levantaste? 9:30. Ah, yo me levanté a las 9. Bueno, casi igual. ¿Ya vas a desayunar? Sí. Muy bien. Pues buenos días, amigos. Oigan, vean, nos acaba de llegar este paquetito que es la castella que compró Don Sin Rostro en Nagasaki. Nagasaki es muy famosa por el pan castella. Kino katta mentaiko toka wa Fukuoka no omiyage da shi, kore wa Nagasaki no. ¡Oh! Vean nada más. Castella sabor miel, vean. ¿Esta qué será? Ah, chocoreto castera. Chocoreto castera maro, ¿no? Y la castera es esta, amigos, ese tipo de pan. La primera vez que la probé no me gustó mucho, la verdad, porque la sentía como muy dulce. Es que depende de qué castella compren, pero últimamente he probado castellas deliciosas, entonces ahorita ya le agarré amor a la castella. Y esta es otra, a ver, vamos a abrirla. Esta es castera con cobertura de chocolate, vean. Oh. Pues vamos a ver qué tal está. Ahorita me toca mi cafecito. Vamos a probar. Vean, Don Sin Rostro ya me está preparando mi desayuno. Bueno, sirviendo. Pero vean, ese quiere que pruebe la hueva de pescado que trajo ayer de Nagasaki. Mentaiko da kara pika nanda yo. Uy, shizone. Hace años decía yo guacala y ahorita yo uchizo. Está muy rica. A mí la hueva de pescado está cruda, me gusta mucho. Y más la picosita esta. Normal pica. Uishio. Tabete. Ay, cada que más. Ay, soy Doña Sin Rostro todavía porque me acabo de despertar, amigos. A ver, vamos a ver qué tal están. ¡Sugoi! ¿De eso? ¿Verdad eso? Esa se ve que sí es buena, ¿eh? Coco no, omise ga original. Está muy rica, muy, muy rica. Nada que ver con la que compramos en el súper. So, ¿y cuál es el caco no? Ya, son no tan caro. ¿Cuál es 2,000 yen? 1本500円。だってこれがオリジナルだと思ったらまあまあ。ゆっちゃん、どうですか？すごく美味しい。美味しい。チョコ、まあ最近は食べれるようになったね。前まではちょっとダメだった。Antes era como yo, que no le gustaba el chocolate, pero ya le agarró amor al chocolate. Abrí la castella, la de sabor miel, vean, esta es la castella, vean. Wow, vamos a ver qué tal. Esta es la que viene con cobertura de chocolate. Ah, chocolate blanco elegiste tú, ¿verdad? El pan está muy rico. Amigos, pues bueno, ahorita vamos a la calle. Es sabadito ya por acá. Y vean qué hermoso día de hoy, ¿verdad, papá? Está el calorcito. Lo único malo es que en las mañanas y en la noche se siente frío, ¿no? Entonces, pues aquí en Niigata ya florecieron los sakuras. Aquí en mi ciudad todavía no, les falta un poquito más. Pero hay otras áreas de Niigata donde ya floreció el sakura. Entonces no sé si recuerdan que ya en una ocasión nosotros los llevamos a la ciudad de Takada, es el castillo, ¿no? El parque. Ah, Jōetsu, sí es cierto. Vamos a ir a la ciudad de Jōetsu, que está aquí en Niigata. Nos queda un poquito lejos, ¿como a qué distancia, papá? 200 kilómetros. Ajá, ah, vamos a llegar como a las 3, entonces son la 1, como 2 horas 20 minutos de camino más o menos nos queda Jōetsu. Allá en Jōetsu hay un castillo, el castillo de Takada, y allá se pone el sakura súper bonito. Y hay un video que hicimos hace como 2 años me parece, o 3, ya no me acuerdo. Y allá es súper bonito porque, por ejemplo, de día se ve bonito, pues está el castillo, están los sakuras, y en la noche se hace el yozakura, que es lo mismo, los sakuras pero iluminados. Y obviamente pues como los sakuras florearon en fin de semana, y vean el clima que hay el día de hoy, entonces yo supongo que va a haber muchísima gente el día de hoy, ¿verdad, papá? Va a estar llenísimo. Sí, es mejor que haya gente porque así se siente más ambiente. Incluso ponen como un matsuri. Y creo que allá en esta ciudad toda la semana hacen eventos, nada más que nosotros pues nada más vamos al fin de semana, así que vamos a ir a ver los Sakura, pues para irnos a florear un rato, amigos, a caminar. Sí, decidimos irnos ahorita después del mediodía porque pues como queremos quedarnos hasta la noche, entonces pues llegamos como a las 3:30, comemos tantito, vemos los sakuras tanto de día como de noche, ¿no? Así que por eso no quisimos irnos tan temprano, pero pues lo bueno que es sábado, amigos, ya no importa, si regresamos tarde pues como quiera tenemos mañana domingo para descansar, como quiera. Yo la verdad había visto que iban a florecer los sakuras este fin de semana ya en Takada, pero pues dije yo, no, Don Sin Rostro seguro va a llegar bien cansado, va a querer descansar, no va a querer ir. Y ayer me mandó un mensaje, a mañana nos vamos al castillo de Takada. Yo, ah, sí, ¿quieres ir? Sí, ah, bueno, pues vámonos. Sí, verdad, yo no quiero, pero Ruthi San dice, necesito. Cortito, ¿verdad? Sí, nada, no es cierto. Sí, Don Sin Rostro es bueno para eso, amigos. Es que luego es difícil ver el sakura, sobre todo por este lado, pegado al mar de Japón, o estamos en el norte, porque siempre, sí, siempre hay mucho frío, mucho viento, demasiada lluvia, siempre llueve cuando hay sakuras, amigos, incluso a veces neva cuando hay sakuras. Siempre ya no hay que do. Pero sí, entonces siempre hay que encontrar un buen día para ir a ver los sakuras. Y por lo general siempre estamos viendo sakuras con un frío. Pero sí, Don Sin Rostro siempre tiene ánimo para andar en la calle, amigos. Yo no, yo soy diferente. Yo por ejemplo, si ya anduve 2 días en la calle y así como que, oye, espérame, quiero descansar. Bueno, ahorita a mi edad, hace unos añitos siempre le seguía el paso a Don Sin Rostro, el ritmo, ¿no? Entonces por eso Don Sin Rostro nos acoplamos muy bien, porque podemos desvelarnos, podemos andar en la calle muchas horas o muchos días y ninguno de los dos nos quejamos, y somos de los que dormimos tarde, nos levantamos temprano y andamos de aquí para allá movidos. Pero últimamente yo sí me canso un poquito más. Ahora por ejemplo que fuimos al Universal, que ya 4 días, ya, yo así de que ya, pues ya quiero mi casa y descansar un rato. Y Don Sin Rostro no, Don Sin Rostro si le dicen, síguele de pata de perro, él le sigue, ¿verdad, mi amor? No te cansas. Cansado, pero para más. Y luego sobre todo porque él es el que maneja cuando salimos de paseo. Yo la verdad que no, pero pues ya hoy dijo que nos vamos a turnar la manejada de regreso sobre todo, ¿no? Sí, cuando regresa a Osaka. Muy cansado, muy cansado. Ah, eso entonces los tragaba. Ese cuando regresamos del viaje de Osaka venía enojado conmigo y pues no me habló y yo, ah, pues no me hablas, miren, ya aquí me acosté con el asiento hacia atrás, me puse mis audífonos y me puse a ver videos de YouTube y a dormir un rato. Y Don Sin Rostro se enojó. Es verdad, pero, mala. Pues sí, pero pues si no me habla, pues yo supongo que no quiere hablar conmigo. Entonces pues yo me acomodo y dice, ay, es que me traías de tu chofer. Y yo, no, o sea, si a mí me hablan bonito y me hablan bien, yo vengo bien platicadora. Pero si me ignoran, ah, pues yo también ignoro, amigos. Soy de Veracruz, mi amor, tú sabías de dónde me traías, ¿no? Ay, no, ay, Diosito, qué mentiroso. ¿Por qué? ¿Quién fue el que comenzó a pelear, eh? Su mamá. Tú fuiste el que empezaste a gritonearme junto con Yurika. Estaban hablando mal de mí a mis espaldas, ¿sí o no? Sí, pero estaban hablando mal de mí, por eso. O sea, quieren que no me enoje y se ponen a hablar mal de mí. Y con esa carita, ¿eh? Y Yurika, o sea, hablando mal de mí, y pues creen que yo no me doy cuenta. Luego ya me quieren hablar normal, pues obviamente a mí no se me quita el enojo así de un ratito para otro. Dice Don Sin Rostro, es que yo no soy rencoroso, a mí rápido se me pasa. Pues a ti sí, pero a mí no, por eso yo no provoco, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a disfrutar. Estamos peleando, no, estamos platicando la anécdota. Eso no lo vieron en video. Pero positivo. Pues bueno, así que hoy nos vamos a Jōetsu a disfrutar del día, a ver qué tal están los sakuras. Varios dicen, ay, es que le hacen de emoción con los sakuras en Japón. Pero es que imagínense, amigos, tenemos un invierno larguísimo, todo pelón, y entonces de repente empiezan los sakuras y se ve todo floreado, es súper bonito. Y aparte dura una semana nada más, es un espectáculo espectáculo hermoso. Mínimo debería de durar un mes el Sakura. Yo no sé por qué una semana nada más. Un mes, ¿verdad? Para poder disfrutar bien, pero pues no. Pero bueno, hoy vamos a disfrutar, así que vámonos y acompáñenos. Oigan, vean el cabello de Ryusei. Le dije a Yurika, oye Yurika, mientras me termino de arreglar, ¿puedes peinar a tu hermanito? Ajá, y vean nada más cómo le dejó el cabello. O sea, ni lo peinaste. No, le dije, hácelo bien de ladito y todo, y vean nada más. Llegamos a la ciudad de Jōetsu. Ya vamos caminando rumbo al parque Takada. Vean nada más, montan como un estacionamiento provisional y de aquí pues hay que caminarle hasta donde está el castillo, que está por allá, amigos. Oigan, pero vean, me tuve que poner mi chamarra porque está el aire frío. O sea, está el sol bien bonito, pero sí está frío, ¿eh? La verdad que sí está frío. Yo andaba sin chamarra y así de que no, mejor sí me la pongo porque ya me estaba congelando. Como hay viento, por eso. ¡Wow! Ay, vamos llegando, amigos. Vean qué es esta preciosura. Atrás de todo esto está el castillo. ¡Guau! Vean nada más esto, amigos. El tronco también, qué bonito. Le están saliendo brotes y vean las flores en el tronco. Se ven bien bonitas. No inventen, amigos, qué bonito se ve, vean. ¡Guau! Está precioso, vean nada más. ¡Guau! Don Sin Rostro está tratando de tomarle foto a Ryusei y a Yurika, mamá, pero... Mamá. ¿Qué pasó? Ah, hay pescazo. ¿Hay peces aquí? A ver. Ah, allá en la esquinita, vean. Ahí están los koi amarillos. Vean nada más, qué bonito. Wow, es impresionante, qué bonito. Y eso que todavía no llegamos a donde está el castillo, que el castillo todavía está de este puente al siguiente. De este lado hay como jueguitos para los niños también. Por allá hay puestos de comida. Por acá hacen otro matsuri también, que creo que empieza desde aquí porque aquí se ven algunos coches. Ay no, pero qué bonito. Ya llegamos a lo matsuri. Aquí es donde están todos los puestecitos de comida. Este es otro tipo de árbol de sakura. Hay varios tipos. Como ven, este tiene como los pétalos caídos, pero se ve muy bonito también. ¿Qué vas a comprar, Yuri-chan? Fry potato, nano potato, fry no potato. Hay muchos puestecitos, vean. Aquí venden yakisoba y te puedes sentar aquí dentro, vean, a comer. Cerveza también venden. Ryusei quería karaage, vean nada más, amigos. Está enorme esto. Ryusei, taberu no, chanto. Taberu no. Y acá Yurika y Don Sin Rostro están con sus yakitoris y ya con la cerveza tan rápido. Pues antes de ver los sakuras, estamos viendo la comida, amigos. Ya saben, uno aquí viene a comer y a disfrutar. Y después vamos a buscar un parquecito para que Ryusei juegue también. Pero vean qué hermoso se ve. Ay, vamos a comer takoyaki. ¡Ah! Es que compramos karaage. Y primero se cayó un karaage. Primero Ryusei. Culpa de Ryusei con Don Sin Rostro. Los dos, entre los dos lo tiraron. Uno cae. Pero se cayó uno. Entonces el señor que me vendió el karaage me regaló uno más, ¿no? Me dice, te lo cambio, ¿no? Le dije a Don Sin Rostro, vamos a buscar un lugar donde sentarnos para que así puedan comer los niños y no se caigan, ¿no? Y le dice Don Sin Rostro a Yuri, Yuri, agárrame tantito el karaage. Y Yurika lo agarra y al segundo, ¡ah! Grita y en la mera tierra todo el karaage se cayó, amigos. Ay, no puede ser. Por eso le digo, ahora agarra bien mi takoyaki porque aquí tenemos a la criminal de karaages. Bueno, sí. No quiero hablar porque tengo que abrir la boca, papá. No quiero. Vean, por aquí se puede entrar al castillo, amigos. Nosotros ya hemos entrado. Creo que en el video que tomamos hace 2 años entramos al castillo. Aquí cobran, pero no muy caro, pero sí cobran para entrar. En esta ocasión no vamos a entrar. Oh, vean qué bonito. Se puede rentar lanchitas para dar un paseo aquí en el río mientras observas los sakuras. ¡Qué bonito! Vean, aquí hay un pequeño parque. Ahorita trajimos a Ryusei para que juegue un rato. Y mucha gente aquí viene a hacer picnic. Vean, ahí están acomodados abajo de los arbolitos. Oigan, yo tengo brackets y no puedo morder bien, pero esto es carne de res y esto es huevo. Se ve delicioso, así que vamos a ver qué tal está. Oh, ¿nani tabete no? Ah, soy nanka Hankoku de ima yume nan da yo ne. Nanka chisu hotdog. So. Ah, demo kore janai wa. Kore chigau yatsu da yo. Kochi ni atta yatsu ga honmono de. Ah. No. Oishii. Ah. Naruhodo no kochi Yurika. Ah. おいしい。おいしい。でもこれ本物じゃないよ。本当？あ、でもチーズおいしい。おいしい。すごいおいしい。すごいおいしい。うん、チーズおいしい。うん。すごいおいしい。 Está muy rico. Pensé que no me iba a gustar, pero está muy rico. ¿Omae, betsu nano ka yo? Honto no yatsu. Kore hontoじゃない。うん。同じか。コリアンドッグ。あ、同じか。伸びるチーズドッグ。なんでレインボーにしないんだよ。なんでレインボーにしないんだよ。 レモンにしろ。 何？ インスタ映えとかそういうの興味ないし。いいわよ。ケチャップだけにします。できるかな。白いやつでいいのかな。こうでいいのかな。おお、美味しそう。白いやつ。はい。インスタ映えだよ、インスタ映え。食べ。同じじゃないの？同じよ。ほら。同じじゃない。同じよ。 味が同じよ。だって同じだもん。同じ。同じでしょ。いや、ママちょっとおバカちゃんだから違うんじゃないのって言ったら全然違うって言ったらって言うかなってみんな。レインボーのケースはあったでしょ。あそこもレインボーと。ママレインボーしないんだ。ユリカもレインボーしない。変な。同じだ。パパは絶対レインボーにした。ユリカはわからって言ってた。これそう。 Se puede casar con mexicanas. Normal, era banai cara. Ah, ¿so desu ka? Putsu no era banai cara. Henna. Mama rainbow nano? Mama rainbow desu. Ja papa rainbow, rainbow? Oishii? No, anmari nobenai. Mama no ga nobita mo. So, kore chizu oishii yo. Ne, oishii ne, chizu oishii. Oigan, y aquí llevamos haciendo picnic un buen rato y puro comer. Papas, chocobananas, ¿qué más has comido? Cartas. Potato to chocobanana to pineapple to kore. Ah, ¿sore dake? Ryusei, ¿a dónde fuiste? Fuiste a ver el saru. Y pues aquí estamos esperando a que dé la noche para poder ver el yozakura. Ah, Yuhito, Sakura ga kirei desu. Subarashii. Aquí donde estamos haciendo el hanami, ven que aquí está el parque. Y vean nada más, amigos, ya está atardeciendo y el sol se ve súper bonito, todo anaranjado, vean nada más. Y con los sakuras de fondo. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Ya ahorita son como las 5:30 de la tarde. Ya en un rato más ya vamos a poder ver los sakuras de noche. ¿Qué le haces a tu hermana, Ryusei? Ahora. Todavía hay un poquito de luz, pero ya está oscureciendo, así que vamos a ir a dar una vuelta. Oigan, hay muchos puestos de comida, demasiados. Nosotros hemos comido un montón, amigos, pero un montón así. Pero pues seguimos pasando por puestos y se sigue antojando. Amigos, vean tremendo espectáculo, cómo se ve el castillo de noche, alumbrado, y por acá el puente lleno de personas. Vean nada más que hermosura ahorita de noche, amigos, qué preciosidad, wow. Papá, a ver, di la verdad, ¿quién está más bonito, el castillo o yo? Castillo. Yo, ¿verdad? Ya aprendió Don Sin Rostro. castillo. Mamá. ¡Yay! ¿Ah? Sí, Ryukun. Ryukun, Ryukun. Espectáculo. Y ahorita vamos a ir a un área donde los sakuras también les ponen luces, pero en color morado. Entonces todos los sakuras se ven de color morado, amigos. Se ve muy bonito. Nada más que si hay un montón de gente el día de hoy. Este árbol se le dice el Sakura fantasma, vean, porque está así como hacia abajo. Ya vieron qué bonito. Y vean, está genial porque cerraron todas las calles alrededor del castillo, así que no pasa ningún automóvil y podemos andar libremente. Está súper genial, amigos. Es que este parque es enorme, enorme, enorme y muy famoso. Amigos, pues ya se terminó la aventura del Sakura. Estuvo muy bonito, ¿verdad, papá? Aquí siempre que venimos está muy bonito. Este lugar es precioso y grande. Grandísimo, y hay mucha gente y hay muchos puestecitos y comemos un montón. Dice Don Sin Rostro, ay, hoy caminamos mucho. Le digo, pues sí, pero también comimos un montón. Así que, pues no cambió nada. Y según Don Sin Rostro y yo dijimos, mañana, no, este lunes no vamos a empezar la dieta, ¿no? Es que en la Golden Week queremos estar un poquito en buenas condiciones. Y Don Sin Rostro y yo, sí, el lunes comenzamos. Según vamos a ir a caminar, ¿creen que vayamos, amigos? Oigan, pero también ya nos regresamos porque está frío, es muy frío. Y luego Don Sin Rostro nada más se trajo una sudadera delgadita. Y yo le dije, nada más así, sí, yo hace frío, nada. Y no, hace mucho frío, amigos, la verdad. Pero sí, yo traigo las manos congeladas. Pero estuvo muy bonito, amigos. Así que bueno, pues ya nos vamos a casita. Ahorita son las 8, pero pues estamos como a 2 horas y pico de camino a casa. Pero aparte vamos a pasar al ramen. O sea, comimos un montón y como quiera vamos a pasar al ramen, amigos. ¿Cómo ven? Ay, música ochitsukune, mamá. Ay, mamá, unten, otsukaresama. Ippai unten shita ne. Raku desu. So, yukata. Sore tetsuwa dekiru wa yukata desu. Ya, ¿qué hora es ahorita? Ya son las 11:20 de la noche. Ay, tsukimashita ne. Tsukimashite yo. Ay, yukata, yukata. Llegamos a casita, gracias a Dios. Bueno, no a casita todavía, pero ya estamos en la ciudad. Ya cerca. Bueno, amigos, ahora sí ya estamos en casita, gracias a Dios, llegamos con bien, ya es tardecito, así que ya nos vamos a ir a descansar, pero la verdad que la pasamos muy bien, ya nos hacía falta una salidita, ver naturaleza, ver las flores, estuvo muy bonito, amigos, así que espero que les haya gustado también el video, muchas gracias como siempre por acompañarnos en un video más, ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye bye, matane.